Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Age Games. El día de hoy vamos a jugar a Dead Maze. Ya tenía bastante que no me conectaba, como un mes o dos, puede que hasta más. Este es un MMORPG de supervivencia, lo puedes jugar desde la página. Entras en tu navegador y lo juegas desde tu navegador, o lo puedes jugar en Steam. El juego es free to play. Parece ser que hay un evento de Halloween, porque cuando fui a la ciudad donde es como un refugio, no es una ciudad, es un refugio. Cuando fui al refugio de Lakeview, estaba todo como de color rojo y había un tipo con cabeza de calabaza. Parece ser que nos van a dropear calabazas y podemos obtener premios. Pero vamos a hacer las misiones. Tengo que ir a Río Walker. En la misión pasada, bueno, en el último video que subí, la última vez que jugué, me quedé en que teníamos que buscar un refugio porque se acercaba una super horda de zombies hacia donde nosotros estamos en Lakeview. Lakeview, ¿dónde es? Aquí, 18 de la calle Lakeview, es un refugio. Y parece ser que una super horda de zombies se acercaba hacia allá. Así que vamos al río Walker a ver qué sigue en la historia. Mientras, aprovecho para invitarlos a que se suscriban aquí a mi canal de juegos, a que me apoyen dejando un like. También pasen por mis videos, ya que van a encontrar pues bastantes juegos, la mayoría MMORPGs, juegos de PC, alguno que otro de Xbox One. Juego de todo, puedo jugar al LOL. Dice matar 100 infectados. Ok, puedo jugar LOL, juego Paladins, aunque ahorita estoy jugando Paladins en la versión de Xbox One. Ok, ¿cómo se le hacía? No me acuerdo. Puse cara de enojado. Ok, pero creo que no tengo espacio. Este es mi inventario. Lo que se recicla también está lleno. Ok, yo voy a ir al campamento y voy a depositar todo esto. Y ahorita regreso aquí. A ver. Estás demasiado lejos. Ah, me equivoqué, no es aquí. ¿Cómo le hacía yo? Ok, levantar el campamento. Ah, es en la bicicleta. Es el campamento sobrevivientes aquí. Pues ya deposité algunas cosas, pero traigo armas. Voy a esperar a que se desgasten para reciclarlas. Según en el evento de Halloween, bueno, el NPC ese dice que matemos o prioricemos a los zombies más grandes. Que esos son los que nos van a dar más ítems. Me encanta este tipo de juegos porque hay que explorar y te encuentras luego cosas interesantes. Te puedes encontrar a armas o cosas así. La cosa es. Ah, y también hay secretos. Secretos que con los que puedes mejorar tus campamentos. Un trapeador. Aquí podemos usar lo que encontremos como arma. Aquí pues no se puede pasar. Bueno, solamente vamos a matar 100 zombies. Yo ya con calma exploraré después. Igual y hago un ¿cómo se dice? Un streaming de Dead Maze. Oh, se me acaba la energía. Las armas aquí, luego hay jugadores que dicen es que se me rompe mi arma. O bueno, eso es lo que me decían. Muchos jugadores decían no hay forma de que duren para siempre. Pues no. Las armas se desgastan. También tenemos que cuidar la comida, el consumo de agua y la energía. Así que me va a hacer falta algo para tomar. ¿Qué dice? Botella de agua tóxica. Bueno, es agua tóxica, pero me da me aumenta lo que es esto de aquí, el agua. Pieza de metal industrial. Ok, creo que se puede reciclar. A ver, para reciclar simplemente le damos. ¿Dónde está pieza de metal industrial? Aquí. Arrastramos. Ahí está, trozo de metal. Pero al reciclar nos consume dos de comida. Ok, vamos a matarlos con esta cosa, con la katana. Bueno, llevo 9, son 100. Yo haré un corte para que no tengan que ver cómo mato 100 zombies. Aunque hay gente que dice a mí sí me gustaría ver, otros dicen a mí no. Ya saben, a mí igual me gusta ver los gameplays completos. Yo igual veo gameplays, me gusta ver el gameplay completo. Casi no me gusta cuando hacen cortes. Ok, a ver.
Pero bueno, la mayoría de la gente prefiere los cortes, así que yo creo que haré un corte por aquí, ya cuando esté cerca de los 100, continúo. Ya llevo 86 zombies, pero no me han dropeado ninguna calabaza. Ya maté varios zombies, pues algo grandes, elites. De hecho, luego estos se transforman, pero no. No me han dado ninguna, ninguna calabaza. Ok, la raqueta ya se va a desgastar. Cuerda, trozo de metal. Este igual ya se va a desgastar. Vamos a usar el machete. Vamos a matarlos con el machete, ok. 11 infectados más. Este que está aquí luego se hace Berserker y te hace bastante daño. Igual y si se hace Berserker, puede y nos dropea algo bueno. Ah, miren, una calabaza. Perfecto, Pumpkin. Una llave inglesa. ¿Y a dónde se fue la Pumpkin? No la veo en mi inventario. Se supone que todo se va al inventario. Pues ni idea. Le di recoger, pero. O a lo mejor no ocupe espacio. No tengo idea. Apenas hoy estoy entrando y vi que había evento de Halloween. De hecho, en Steam, en las noticias decía que algo de Halloween. Y dije, a ver. Y es que apenas me escribieron en un video que por qué ya no subía de Dead Maze. Es que bueno, ahora estoy usando otra computadora y volver a instalar juegos, volver a poner todos los juegos, entonces poco a poco los voy poniendo. Ok, aquí hay para armar un campamento y vean cuántos zombies. Hay que tener cuidado de hacer esto, de aventarnos contra hordas grandes porque bajan bastante. Vean, este se hizo elite. Ahí está, ¿nos dio algo? Creo que sí. Ok, ya completamos los 100 zombies, pero voy a ver si puedo matar más aquí. Hay que priorizar a este porque este los hace explotar. Si tuviera daño de fuego, una antorcha o algo así, mientras están envenenados como que van explotando, o sea, les haces daño y les bajas más. Algo así recuerdo. Ok, ¿qué abre yo? Ah, sí, es que almacenas una carga de experiencia. Esto no le he prestado mucha atención, ahorita lo voy a leer. ¡Uy! Ahorita lo voy a leer. Ok, zombies, ya aléjense, aléjense de mí. Quiero ver qué es lo que me han dropeado. Ya me dieron otra Pumpkin. Como que mi mouse ya está fallando, le doy clic y no reacciona. Un hueso, podemos matarlos con el hueso, es de calidad buena. Ensalada mixta, pera, cebolla, ajo. Comida, no. Quería ver si encontraba yo algo interesante por aquí, pero vean, son demasiados zombies. Esta cosa, vean. Esto que está aquí. A ver si me dejan. Ah, no me dejaron. Voy a matarlos. Voy a cortar en el video en lo que los mato porque son bastantes. Ok, pues me bajaron algo de vida, pero no me van a dejar pasar. A ver, vamos, vamos rápido. Ya me detectó ese. Pero rápido, rápido, de aquí en lo que llega. Estos de aquí son, vean, nos va a salir ahorita el mensaje. Ahí está. Dice, juntando estos materiales. Uf. Bueno, si quieren pónganle pause para que lo vean bien. Se me canceló ahí. Pero estas cosas, decía 2 de 4. Al parecer ya había yo encontrado otro aquí. si encontramos los 4 nos da como una mejora para el campamento. Ahí está, vámonos de aquí. Dice, inspecciona la plataforma petrolífera junto al centro meteorológico. ¿Esto qué es? ¿Un bat de béisbol? No sé si alcanzan a ver aquí. Vean, primero vi que subió a nivel 100. Dije, wow, nivel 100. Y después sale subió al nivel 510. Nivel 510, yo lo dejé en 44, ya no volví a jugar. Ok, creo que aquí hay una bebida energética. Ok, sí, aunque no sea de buena calidad, me lo voy a tomar. Me viene perfecto, 27 de agua. Lo malo es que si lo consumes así, te consume energía de acá. Ok, un triciclo. Ah, ya dije, los puedo matar con el triciclo, estaría genial. Aventarles el triciclo, así de tomen perros.
Ahorita quiero jugar también League of Legends. Ya se va a terminar la temporada. Quiero ver hasta dónde llego. Actualmente estoy en Plata 3. Solamente que llevo poco jugándolo, así que soy algo manco. Entonces me cuesta. Algunos suscriptores que también juegan League of Legends me han asesorado y cosas así. Ok, dice, inspecciona la plataforma. Aquí está la plataforma. Dice, todo el combustible de esta plataforma se filtró, la gasolina del suelo es inservible. Ok, tenemos que inspeccionar otra, pero ahora dice junto al hotel. Ok, aquí hay otro campamento. Dije, igual y nos encontramos otra mejora de campamento. Estos campamentos los puedes, si tienes cerillos, si tienes una antorcha o algo así, puedes activarlos. O si tienes, por ejemplo, el kit de fuego básico, puedes construir tu kit de fuego. Vean cuántos zombies. Yo pasaré de largo. Ya más tarde me dedicaré a matarlos, a atropellar pumpkins, que no sé dónde quedó la pumpkin que recogí. Muere. Uy. A ver, zombies. Yo ahorita no quiero matarlos. Traigo un arma. Ok, esta es la que tengo que explorar. Bien, bien, bien. Pero vienen los zombies. Ok. Zombies, déjenme en paz. Bueno, aquí otro subió al nivel 20. ¿A mí cuánto me falta para subir al 45? Ni idea. Dice, esta plataforma abandonada está vacía. La vegetación empezó a crecer ya que lleva tiempo sin utilizarse. Inspección la plataforma petrolífera junto a la gasolinera, ¿ok? Me están dando ganas de explorar aquí, pero les digo, ya lo haré después en un streaming, le pondré, no sé, explorando en Dead Maze o algo así. Así puedo extenderme toda la tarde jugando Dead Maze. Ok, dice que tengo que ir por aquí, traigo un arma, si le disparo aquí explotamos todos. Ok, a ver, a ver, a ver, esto sí lo quiero. Golpeas el cristal resistente, ah, sí. Ok, vamos a tomar esto. Y esto. Ah, mi mochila está llena. Quiero hacer un kit de fuego básico, pero vamos a reciclar esto. Ahí está, ahora vamos a hacer. No tengo un kit de fuego ya aquí. Tarta. No, ok. Vamos a construir un kit de fuego. Ya lo construimos, pero para ponerlo no debe haber zombies cerca. En caso de que se acerquen mucho, se cancela. Ok, vamos a entrar. Ah, miren, subí de nivel. Como cuando vamos matando zombies, vamos a almacenando experiencia aquí. Vamos a tomarnos la bebida energética. Vamos a poner esta. Ah, miren, sí, traía yo una antorcha. Ahorita les explico lo de la antorcha. Ok, energía, vamos. No sé. Alimentar el fuego, solamente lo puedo alimentar con el bastón eléctrico, no. Pues vamos a subir de nivel. Nos van a dar, miren, una chaqueta de pescador. Ahorita sale así, pero te lo dan de calidad mala. Nos pueden dar hierba medicinal o probabilidad de críticos. Vamos a llevarnos probabilidad de críticos. Ya tengo bastante ropa. Ahí miren, cada vez que subes de nivel te dan reputación. Con eso puedes ir mejorando tu ropa. Por eso también es bueno subir de nivel, levantar el campamento. ¡Ah! ¡Me estabas esperando! Toma. Ok, yo creo que con esto voy bien. Ya me hacía falta una bebida energética. Vamos a ver qué hay por aquí. Ojalá y encontrara yo otro secreto. Así puedo, ok, es este de aquí. Con otro secreto podría yo. Se me olvidó que les iba a decir. Ah, sí, para mejorar mi campamento. Ok, dice, parece que alguien ya intentó sacar gasolina. La plataforma está vacía. ¡Puh! Se nos adelantaron. Voy a ver a Rob McCoy en Lagview. Pues bueno, vamos a regresar. Ya hablé con el NPC con el que me mandaban y ahora me dice que busque botella de agua potable 5 y whisky 5. No me da una ubicación en concreto,
Así que voy a ir al centro comercial Sunset. Supongo que ahí los encontraré más fácil. Estuve viendo lo de las calabazas y sí quiero matar muchos monstruos. Te dan vaya, si juntas muchas calabazas, yo tengo una apenas, pero puedes conseguir de estos puntos y canjear las calabazas por puntos. Así pues, vaya, podemos. ¿Qué les iba a decir? Bueno, juntar más para mejorar nuestra ropa. Lo que no me había dado cuenta, o no sé si eso sea nuevo, que puedo llevar esta camisa militar, es la que llevo, y puedo llevar aquí abajo como de asistencia, o como una segunda prenda, algo así. No sé si lleve las dos o le dé prioridad alguna. Tengo que ver más o menos lo de los parches, qué es lo que ha cambiado y todo eso. Ok, vamos a buscar whisky y botella de agua. Vean, no solo las pumpkins salen con zombies. Aquí me dieron una, le di a la máquina a esta para ver si había agua, botella de agua, pero hay una pumpkin. Pues hay jugo de tomate. Pero yo quiero botella de agua y whisky. Dije, ¿ese es whisky? No, es un cóctel molotov. Oh, rayos, ok, entonces voy a tardar demasiado. Pero bueno, ya vimos que las pumpkin igual valen en objetos, así hay que buscar en todo. Pues, me estoy tardando en encontrar la botella de agua potable. Tengo una. No importa la calidad, aunque sea de calidad mala, si cuenta. Pero lo que estoy pensando es que me dan muchas botellas, bueno, no muchas, ¿verdad? Pero sí me salen más seguido botellas de agua, pero pequeña, agua potable pequeña. Entonces, si son de buena calidad, lo que hago es reciclarlas. Y también no he encontrado whisky. Fui a las zonas en las que creí que habría whisky, pero no. Lo que sí encontré fue cerveza y copas de vino. Y con estas, me dieron alcohol. Vean, whisky, necesito 5 de alcohol y 2 de vidrio para fabricar un whisky. Entonces, voy a conseguir más alcohol y vidrio para fabricarlos. En caso de que no me los den, pues los voy a fabricar. Como sea que tengo la receta del whisky. La botella de agua potable, puedo fabricar otra, ya tendría 2. Me pide 6 de agua y 1 de plástico. Entonces, pues nada, a seguir explorando. Lo que no sé si sea en una zona en específico y rápido te lo den o tengas que ir a donde sea. Yo estoy yendo a donde sea. Ahora vamos. Estuve en el centro comercial Sunset, pero ya me aburrí. Vámonos. No sé si a Río Walker. Suburbios. Creo que ya casi termino esta misión. Tengo materiales para fabricar una botella de whisky y ya vi otra por aquí. Tuve que regresar a los suburbios. Está muy escaso el alcohol aquí en Dead Maze. Les hace falta más barrio, conseguir más alcohol. Vean, una botella de whisky. Bien. Y la otra la voy a fabricar. Botella rota. Pues vamos a regresar al campamento. La otra botella de whisky la fabrico. Ya termino esta misión. Por fin. Me tardé bastante. Hace falta que incrementen el consumo de alcohol aquí. O más bien ya se consumieron todas sus botellas. Dijeron, como hay apocalipsis zombie, hay que llevarnos todo el alcohol que podamos. Entregué ya la misión del agua potable y el whisky. Por fin esa misión me estresó. Me tardé bastante en encontrar los ítems. Pero bueno, ahora dice fabrica objetos katana. Creo que ya tengo la receta. A ver, katana, katana. Acá está, katana. Tengo todo. Sí, mineral valioso, metal y cuchilla. Aprender. Y bueno, esto estuvo fácil porque ya tenía yo la receta y los materiales. Si hubiera tenido yo el agua y el alcohol ya en el almacén, pues hubiera fabricado rápido las botellas de agua potable y el whisky, pero no lo tenía, así que tuve que andar buscando alcohol. No se mueven sus pies. A ver, Rolf McCoy.
Habla con Mei Li. Ok, subimos de nivel, terminamos las misiones de este Rob McCoy. A ver. Me dan a escoger entre una banda negra, marca de superviviente o daño. Yo voy a llevar daño. Ahí está. Daño más 2%, nivel 47, salud máxima 341, experiencia 4200, ya casi subo al 48, bien. Pero yo voy a dejar este video hasta aquí. Anduve, no solamente buscando los ítems para fabricar el whisky y el agua potable, sino que anduve explorando los mapas, anduve matando zombies, interactuando con todo para juntar calabazas, pero creo que no junté muchas, a ver. ¿Cuántas calabazas juntamos aquí con Will Lewis? Comprar. Tengo solamente 13 calabazas. Máximo podemos llevar 200. Con 5 nos dan 10 marcas del superviviente. Con 20 nos dan 50 de reputación. Con la reputación podemos mejorar nuestra ropa. Spooky, no sé qué sea. Debe ser con un gesto, ¿no? O no sé, un título, ni idea que sea eso. Pero nos cuesta 200. Vegetales, con uno nos dan 10 vegetales. La máscara de pumpkin, de calabaza, nos cuesta 150. No sé si solamente sea esto el evento de Halloween, no haya más. Se ve genial esto así, tenebroso de como color rojo, como de miedo. Pero bueno, dejaré este video hasta aquí. Amigos míos, pasen por mis videos. Van a encontrar muchos juegos con los que van a pasar un buen rato. Recuerden suscribirse, dejar un like. Y pronto nos veremos con otro video de Dead Maze. Hasta la próxima.